discos. ¡No! Ahora lo hago con Denise. ¡Uy, qué lindo revolada en ella, sí! Aplauso entonces para estos. Me da un miedo, chicos. Yo no sé si acercarme. Hola, Marcelo. ¿Qué tal, loco? Hola. ¿Cómo va, loco? ¿Bien? Lejos, yo saludo de lejos. ¿Estás bien? A vos, mi amor, no te quiero saludar. Todavía te enojás por algo. Dale una cebolla para que te pique. Yo te digo una cosa: que nunca esta chica encuentra el novio con otra persona, ¿eh? Porque lo hace broche. ¿Estás de novia, Sara? No. Sí, claro. No. No, pero puede muero. Conseguir un novio que se porte bien y no haga falta hacerlo sushi. Es verdad, tenés razón. Bueno, bien? A ver qué dice el jurado. La verdad, una gran disciplina, muy difícil, mucha concentración. A ver qué dice Miguel Ángel Cheruti. Marcelo, Sara, buenas noches. Una pregunta. ¿La espada es maqueta? ¿Esa es una espada de verdad? ¿O cómo se le dice? ¿Se le dice espada? Katana. Se ¿cómo? Dice katana. Katana. Y tiene mucho filo. Ah, o, si quieren... o sea, es la real, la que ustedes usan. Es la verdad. Si quieres, se lo muestro. Si José quiere... ¿Qué me va a cortar el medio? No, ¿qué? Pero para que la cámara... Para que vea que tiene. Ah, no es que es de mentirita. Ay, lo no, que por pesa. Eso, yo preguntaba por eso. Ah, mirá, hasta la ceremonia para entregárselo. No es que se lo da Tomás. Se agachan. ¿Qué significa que tengan que agachar la cabeza cada vez que alguien les habla? O... La katana es como la esencia del samurái. Por eso es que se necesita tener respeto a todo lo que sea referente a la katana. Perfecto. Y otra cosa, Sara, en esta disciplina, lo que vas, digamos, como en el karate, taekwondo, el judo, ¿va también por cinturón, diferentes colores o tiene otra...? Sí. A vos te pregunto, Sara. Sí, va por categorías. Por categorías. ¿Y vos en qué categoría estás? Para explicarlo, porque yo soy un neófito total en esto. Soy profesora. ¿Sos profesora? ¿Ya llegaste a la máxima categoría? No. ¿Y vos, Marcelo? Yo soy el maestro de la escuela, soy séptimo dan. Perfecto. A mí, chicos, quiero decirles que me parece bárbaro y que la juventud también, porque este es un deporte, una disciplina que obviamente no se la practica para matar a nadie, ¿no es cierto? Y quiero eso que lo expliques, porque también viste como el taekwondo, como el judo, como el karate. No, es, digamos, para una defensa personal, por supuesto, pero también como una conducta en la vida y también el respeto al otro, ¿no es así? Necesariamente, ¿qué significa? Que es clan do kyuchi. Significa el camino hacia el espíritu interno. Muy está bien. Los felicito, chicos. Me gustó mucho lo que hicieron, de verdad. Gracias, digo yo. Pero estuvo muy lindo. ¿Podemos demostrar que tiene filo? A ver, ¿podemos ver? Poné la cabeza, José. No. Trae la picadita. Ah, acá hay un diario. Trae la picadita. Sí, trae paladini. Trae paladini, corta. Toma, ¿qué querés? A ver. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Tenerla. ¿Por qué tengo que ser estúpido? El pelmazo, como diría. Ahí está. José va a demostrar... que tienen filo las espadas, las katanas. Bueno, a ver. El maestro va a cortar el diario que sostiene José. ¡No! Pero tiene mucho filo. Va a cortar de nuevo el diario. Va a ser papel picado, me parece. José María Picado. ¡Ay! ¡El aplauso, por favor! Está. ¿O querés más? ¿Querés más? ¿Quiere más? No, yo me corro. ¡Chao, José! ¡Casi lo mato un paro cardíaco! ¡Fuerte el aplauso para Marcelo! Escuche, mira, lo que acaba de escuchar José María es esto. ¿Puede ser el grito de nuevo? ¡Sí! Así eso me lo hizo en la cara con la katana acá. Con la katana acá. Bueno, a ver qué dice Reina.